Bueno, pues aquí estamos, The Last of Us. Nueva historia. Este juego es dramático y lo vamos a hacer cómico, ¿eh? Es dramático el juego. Es muy triste. Yo oí cosas malas de este juego, ¿eh? Yo también las oí. Que si está maldito, dicen algunos, ¿eh? A ver. A Cristian no le gustó el final. Cristian es un normal. No lo entendió, ¿no? No entendió una mierda. Tuve que explicárselo y no escuchaba. Es que Cristian no está diseñado para esos juegos. Cristian no está diseñado para la vida en general. Todo lo que tenga sentimiento, a él le repele. Y ya empezamos la serie metiéndonos con Cristian, ¿eh? Ay, Dios mío. Oye, no estés tosiendo toda la serie, que los espectadores se incomodan, ¿eh? Sí, cada vez que me ría me voy a tener que toser. Mira la niña, mira la niña. Esa era la niña. ¿Quién tiene ahí? ¿Quién está ahí? A ver, una de ellas. Escucha, esto es muy sentimental. A ver, espera. A ver. ¿Qué tiene? ¿Una hija este? Tiene toda la pinta, ¿eh? Aquí tiene 25 años. Hace mucho que deberías dormir. ¿Eh, Gulín? ¿Qué es? ¿La casa de Pandora? A ver. Ahora explota. A ver. Por favor, tienes que ponerle ganas. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? No. No es sumergible. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Pues puedes empezar a ayudar. Es graciosa, ¿eh? La niña. Es graciosilla, sí. Pero no tiene voz de niña, ¿eh? Tiene voz de adulta. A mí que no me jodan. Es el problema de los doblajes españoles. Pero ¿y cómo es que muere esta niña? ¿Eh? ¿Por qué muere? ¿Tú que eres tonto? ¿Cómo te puedes espolear de esa forma? Joder, a ver, si es que es cae de cajón. Si luego está con la otra, ¿será que está muerto? Ya, bueno, pero eso no lo tiene que saber nadie. Mírala. Ahí está. Buenas noches. Pasaría paterno, paterno, ¿eh? Hay cariño, hay cariño. Cariño y se nota. No quiero jugar como... No quiero controlar a la niña. Ojo, pues vas a tener que controlar a la niña. ¿Hola? Cariño, que se ponga el padre. ¿Qué hora es? Tengo que hablar con él. ¿Hay? ¿Tengo Tommy? ¿Hola? Necesito... ¡Ayuda! Por favor. Que está merodeando puro hueso la granja. Ya puede usted manejar. Hay gráficos, ¿eh? Más bueno. A ver. Porras. Se me olvidó darle esto. No eres un fósil todavía. Feliz cumpleaños. Querido padre. Vamos a ver. Vamos a ver. No la dejes, que la quería leer. Cógela. Hay que leer, Diego. Hay que enterarse de la historia. Enterarse, pero esto es solamente una felicitación de cumple. Vamos a ver, ¿eh? Voy a leer. Voy a ponerme las gafas, el monóculo. Nunca estás alrededor. Nunca. ¿Qué pone? hate. Take. Vaya letra más rara. No sé qué, la música. Dentro. Tú prácticamente. Odias las películas que me gustan y todavía... Voy a poner en español. ¿Las cartas también? Dale X. ¿X? Mira, hay un botón para ponerlo en... A ver, tiene que haber unos subtítulos o algo, ¿no? Imagen no, mierda. Sonido... No... Qué mierda de letra, ¿eh? Esto es lo que tiene Mira, que subtítulos, ya está. A ver, anda.
Estamos aquí media hora con la cartita, ¿eh? Joder, es que es importante. Mira, los libros de historia. A ver, que me lo traduzca. Querido papá, veamos, nunca estás en casa. Odias la música que escucho, desprecias las películas que me gustan y aún así no, y aún así logras ser el mejor padre año tras año. ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños, papá, Sara. Qué bonito. Mira cómo pone papá en la carta. ¿Qué? No, esto no puede ser. Otra vez. Happy birthday. Pops. Happy birthday, Pops. Pero cómo va a ser. Pero estos americanos. ¿Cómo? Tendrían que ser rituales. ¿Cómo deforman el lenguaje así? Es que. Es muy bueno. A ver. Va. Pops. Ahora sale ahí Pops, el de Estudios Corrientes. Esto es verdad. Ahí el baño. A ver el espejo, que bien se refleja. Y en la vida real, ¿eh? Y en la vida real se reflejan así. Hospitales de la zona desbordados. Aumento de por infección misteriosa. La FDA expande la lista de cultivos contaminados. Se espera la policía. Mujer en la policía mata a su marido y otras tres personas. Se extiende la epidemia, ¿eh? Se extiende la epidemia y no se va a salvar nadie. ¿Pops? Por cierto, ¿tienes el móvil cerca? Sí, claro. Para que se grabe bien, digo. Sí, sí. Vale. No sé luego cuánto ocuparán estos audios de media hora. A ver. ¡Hala, hala, al padre! La que ha liado. La que ha liado. La que ha liado, la que ha liado para hacerse una paja. Mira la tele, mira la tele, es importante. ¡Oh! ¡Uy! Está por la ventana. ¡Hostias! ¿Ves? Que retransmite más, retransmite primero la tele que la vida real, ¿eh? Es verdad, no me había pisado nunca. Es para que lo pueda hacer, pero está muy cutre eso, ¿eh? Tendría que ser al revés, en todo caso. Primero ver la explosión y luego ver la tele. Pero ¿y el padre qué hace? Mientras tanto. Bueno, los padres son muy usados, ¿eh? ¿Se puede correr? No, no. A ver. Empieza la tensión, ¿no? Mira a la niña cómo va caminando. Sí, ya va acojonada, sí. Ya tiene. Uy. Siente lo que. No, salgas fuera. ¿No? Mira, una guitarra española. Acústica. Española. Acústica. Uy, algo ahí. Están llamando al padre, a ver, ¿Dónde rayos estás? Where the hell are you? Tommy, ¿quién es Tommy? Tommy es el tío. Ah, vale, el tío, vale, Tommy, vale, vale. ¿Dónde el protagonista? Porque se ve que el tío las está pasando putas también, ¿no? Sí, es el que peor lo pasa. Hoy llegaré tarde a casa. No te cortes y pide que te lleven comida. Nos vemos por la mañana. ¿Pero dónde se me ha ido el padre? Cuando más le necesitaba. Ya, ¿eh? Deja a su hija sola en una epidemia, este hombre. Este hombre es... Vamos. Normal que luego la maten. Si es que... A ver. Ahí. ¡No! Está acojonado, ¿eh? Míralo. ¿Pero qué tipo de padre guarda un arma en su casa? Míralo, míralo. Pues un padre americano, ¿quién va a ser? Voy. Ay, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Los vecinos, ¿no? Sí. ¿Enfermos? ¡Uy! ¡Jimmy! Mira cómo acaba Jimmy. Mira Jimmy cómo entra. ¿Qué viene buscando? Venga. Pero este es Joel, ¿sí, no? Claro, pero 20 años. Aquí tiene 20 años, por ahí. ¿Pero cómo va a tener 20 años? Ya no. Tiene 20 años, ¿eh? Si está degentado. Bueno, es lo que hace la edad. ¿Estás entendiendo? ¿Y qué hace con... ¿Y cómo viene una hija con 20 años, de 8? Venga. 28, todos. Tendrá 28. Ahí sí, ahí ya cuadra más. Sí, bueno, también es verdad, ¿eh? Vaya historia más macabra, ¿no? Detrás de ellos. Vale, este es el tío, ¿no? Sí, ese es el tío, el Marina. Aquí ya puedes, vale. Aquí puedes por el coche, amigo. Que no vale para nada, pero bueno. Ya tome, ahí está. Esto es importante, más adelante. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien.
No. A ver qué dicen en la radio. Verás. ¿El Barpoli? Ah, vale, que no hay cobertura. No hay nada. Las noticias no paraba de hablar. ¿Dicen a dónde ir? El ejército está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Travis. De Travis. Travis Mandorla. Ya dices el condado de Travis Mandorla. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que mucha. Tío. A ver. ¿Qué está pasando? Oye, el accidente ahí, ¿por qué? O sea, no hay nada. Para ya. O sea, no hay ni tráfico. Ahora se extiende por la costa este. La oeste. Mira, una casa ardiendo y todo. La granja de Luis. Luis. ¿Por qué? O sea, yo me lo pregunté en las invasiones zombies, ¿por qué se queman cosas? O sea, no entiendo. ¿Qué no sé. Pasa, Pachín? ¿Qué me la caza? ¿Qué ha pasado? Se cayó un candelabro de esos. Candelabro, claro. Lo tiró el zombie. Trabaja allí en la ciudad. Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. A ver si está bien. Qué silencio, ¿no? Está claro. ¿Qué son esas cosas? Sigue conduciendo, Tommy. Eso es normal. No paran, ¿eh? No paran, qué cabrones, ¿eh? ¿Qué cuánto se empezó? Ah, bueno. Que empezó a conducir por el carro. No. ¿Estás seguro que también tiene carne? Que este hombre tiene carne de conducir. No sé yo. Ahí va la ambulancia. Se está liando parda, ¿eh? No, lía el tráfico. En una noche la que está, los están formando. ¡Uy! Pero eso es... Madre mía. Pero Tommy, fuera. Tengo miedo. Que tire, que tire. ¿Qué ha pasado? Sí, lo he visto. Pero todavía no están infectadas del todo, ¿no? Sí. No. Pero si luego tienen panales en la cara o algo así. Son los más avanzados. Son los medio. Cuidado, hombre. ¿Qué hace el tío? No podemos pararnos. No puedo pasarles por encima. O menos. O menos. ¡Espera! Arranca, coño. Todos tienen la misma cara. Pero ¿todos? Con diferentes cosas. Que todos tienen la misma cara, pero con diferentes cosas. Sí, uy, yo y la niña, hombre, por favor. Tommy, por favor. Que tengan cuidado. Respeto, ¿no? Ay, se rasguñó. Madre mía, madre, qué matanza, qué matanza. Vuelve, cariño, vuelve. Va yo a salvar la situación. Joel, si es por Zeiger en Mades. Ahí está. Es verdad, es que Mades, no me había dado cuenta. El mismísimo Cremades, sí, un poco más afeitado. ¡Uy! 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 Yo no sé de dónde, pero no sé cómo salió, pero oye. Salió sin avisar a la familia, ¿eh? Te las dejó dentro del coche. Sí, no, sí, no se le ve muy preocupado a este hombre por su hija. Es su sobrino. Ah, es su sobrina. Claro, este de rojo es un tío. ¿Y Jorge? Jorge es el padre. Eso es lo que digo. Sí, bueno, que el de rojo estoy diciendo que salió del coche, no se sabe cuándo, dejando a las dos dentro. Ah, vale, vale. Ya pillo. Sigue a las masas. Sigo a las masas. Uy, voy a quedar viendo. Enfermo, ¿qué haces? Que te van a matar. Uy, uy. quería que viese la niña la realidad por la que estamos pasando. Cuidado, dragones. A ver, vigilando las espaldas. Claro, pero corre, joder, es que te estás quedando atrapado, ¿eh? Es que no me dejan pasar aquí, coño. Míralo. Mira, hija, así vamos a acabar. Mira el gitano haciendo rally. El gitano del barrio. Aprovecha la situación para hacer rally. Al museo. Con coches ardiendo, caminando, andando solos. ¿Qué museo? Armadillo. Vale, grabando.
Pero siga, tío. Joder, joder. De la puta grabación se me para. Alguien me dijeron estos que podía grabar hasta una hora y a mí me dura 15 minutos de mierda. Siga, tío, ¿dónde vas? Pero qué tío, ni qué tío. ¿Dónde está? El de rojo. ¿Qué rojo si no veo nada? ¿Este? Sí, claro. Ah. Joder, que no lo veía. Yo sí, claro. Sí, como fue. Mira, mira la papelera, mira la papelera como rueda. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Míralo, míralo. Qué sanguinario es. ¿Cómo lo controla, eh? Casi llegamos. Ya casi hemos llegado. ¡Entran por la verja! No, entran, no. No, entran, no. ¡Uy, sí, entran! ¡Ey! ¡Qué risa el apocalipsis, eh! ¡Vamos! ¡Qué cuerda! ¡Qué cuerda! Dale, le pilla la mano y todo. ¡Ve a la autopista! ¡Vamos, tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Pero tira tú, coño! ¡Uy, uy! Mira cómo devoran a la gente. Es un juego de niños esto, eh. Ya, ¿eh? No corre. No puede correr más. A ver, papá, ¿qué es? Estoy contigo. Está bien, ¿eh? Mira cómo se arrastra el tío Sam. Corre, enfermo, ¿cómo te quedas mirando? Pero que no corre más. Joder. Ya está. Tranquila, cielo, no hay peligro, tranquila. Ayúdanos, por favor. Alto. Es mi hija, se ha roto la pierna. ¡No se mueva! Es chinito, ¿eh? ¿Quién? ¿Cómo estamos? Joel. Tiene los ojos un poco... ¿Qué hago? Papi, el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... ¿Cómo? Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Madre mía! ¡Mierda! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tenía orden de eliminar a toda la gente porque está intentada. Por favor, no. ¡No! ¡Dios! ¿El tío salvando la situación? Dios, no. ¿Dios no qué? Ah, vale, que le han dado. Claro. Momento de pico, momento de pico. ¿Pero cómo disparan a una niña, hombre? Es la apocalipsis, ¿no? Qué gracioso. Va a ir bien, aguanta. No. Lo sé, sé que duele. Sé que duele. No lo sé. Sana. No. No me hagas esto. Es un momento muy dramático. Ay. Pues muy bien la intro, sí señor. De muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger... Es increíble, ¿no? A ver, tranquilo. La ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de... Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos ataques. Los Luciérnagas que son los representantes del gobierno. ¿Eh? No, los Luciérnagas son, digamos, los cuerpo anarquista, ¿no? Ah, son como pues de la epidemia. Con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los Luciérnagas. Madre mía, ¿no? La intro. Ahora mira, ponte este dato que te van a dar ahora. Verano. Espérate. Ese dato. 20 años después. O sea, ¿cuántos años tiene aquí? ¿Aquí? ¿48? Por ahí, sí. Está jodido, ¿eh? Está jodido, sí.
Un infarto le da cualquier día. ¿Y esta es? Esta es la mía. No importa ni dónde viene ni quién es, pero está ahí. ¿Quieres? No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? Puto canoso. Se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía, ¿es así? ¿Que trabajan de contrabandistas? No, que trabajan de contrabandistas. Eso. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Quedaba bien, pero... Lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? ¿Sabes quién será? Sí, mira, pero no es don nadie, no importa. Lo que importa es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe quién andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el camarazo. No te duro, ¿no? Un hombre de pelo en pecho, hombre. No, precisamente ahí no tiene nada. Un viejo sí, hombre. De la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo. ¿Sí? Se depila, ¿eh? Se depila el pecho. Qué cabrón. Qué cabrón, en medio de apocalipsis depilándose ahí con cuchilla. Hay que dejarlo crecer, hombre. Pero ¿y cómo matan a la hija, hombre? El punto de control 5 está. Hombre, a ver, aunque me estuviera riendo, me estoy tomando en serio el juego, que no parezca otra cosa. Entiendo. Me han dado los papeles esta mañana. Me han seleccionado para tareas en el exterior. Bueno, muy bien, ¿no? ¿Será que espalda tiene Joel, Sí, Está mazado el cabrón, Está fuerte. 50 años y sigue dando de hablar, Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. ¿Qué ciudad estamos? Ni idea. Boston, creo. Debería haber escasez. Boston. Mira esta escena que va a pasar ahora. ¿Esto? Sí. Tú compro, quédate. ¡Ay! Y el tobillo. Joder. Pues dice que puede que esté infectado o no. Pues los van a cachar. Los van a cachar para ver si están infectados. Qué bueno, con una máquina de estas. Ah, vale, que los van a... Sí. Ya entiendo. Míralos. Limpio. Va a haber uno sucio, fijo. El último. Sí. El último vagabundo está más sucio que otra cosa. ¡Ah, no! ¡La negra! ¡Uy! Inyección letal en la calle. Joder. Vale. Lo tenemos. El vagabundo este yo creo que también está, ¿eh? ¡Hala! Yo... Tengo... Tengo que irme, A ver, el banco... No. Pero ahí, ¿tú qué te crees que es este juego? Tira pa'lante. Es muy, muy dura la realidad, No es fácil. No, no es, ¿no? Yo no. Checkpoint. Míralo, checkpoint. A ver. A ver. Vaya a ir toda la mierda, ¿eh? Sí. Creo que está la ciudad como dividida. Sí, claro. Bueno. ¡Hala! Ya se está liando. Claro que sí. Vale, a ver, empezamos.
Para sprintar L1, vale. ¿Cómo corre, eh? Pero los luciérnagas luego no te haces amigo suyo o algo. Bueno, sí, ya lo verás, ahora que me preocupes. No puedo decirte nada. Vale. A ver la droga. Venda tus heridas con un botiquín. Hace falta algo de tiempo para usar un botiquín. Así que ponte a salvo antes. Derívate con el botiquín y mantén pulsado. Vale, ya. R2, ¿no? Aquí. Sí. Y mira la vida como va subiendo. Vamos a subir. Y ya. Vale. Muy importante esto. ¿Fuera del muro? ¿Cómo podríamos dejar que Robert se fuera? Adorable. ¿Ves esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. No hay patrullas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Quién es Robert? ¿Quién más lo busca? Un amigo. Bueno, algo parecido. Marlene, ¿y Marlene? Marlene es la líder de los luciérnagas. Ah, vale, vale. Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se encuentra. ¿Y este es? Este es... Harry, ¿no? Harry. ¿Qué? Gracioso, ¿no, Harry? Ojita nomás. ¿Y este? Este es... Will Smith, coño. ¿Eh? Avanza, coño. Vale, vale. Este puto día está echando nombre. Que espero que no vea la serie ningún gitano. Ya, ¿eh? Porque me linchan. No. Sí, joder. Ya sabes cómo son. Ya dijiste no sé qué, no sé cuánto, y luego con el coche derrapando. Sí. Si es que tú. Somos nosotros. Otro más, mira. Chicos, ¿qué tal? A ver qué quiere este. Un auténtico caos. Está todo por aquí. Ha estado tranquilo. El rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. ¡No! Putas mujeres. Ni fuerza tienen. Nah, joder, es broma. Que luego me linchan si alguien ve esto. Ya, bueno. Buena suerte ahí fuera. Somos crueles, Diego. Somos muy crueles, en realidad. Estamos riéndonos de la muerte, haciendo chistes racistas. Sí, chistes machistas, de todo. De todo, de todo. Que nos van a prohibir esta serie en Latinoamérica. Cojamos esas cosas. Corre, coño. Corre un poco, ¿no? Sí, sí, ya. A ver, ¿dónde vas? Investiga la zona. Investigo el perímetro. Estas mochilas siguen aquí de la última vez. Mira la mochila hipster. Uy. La mochila hipster. Bien, la pistolica. Luzu tiene una mochila igual, lo sabía. ¿Sabes por qué? ¿Qué dijiste? No te estaba escuchando. Pues. Que Luzu tiene una mochila igual. ¿Que tienes una mochila igual? Que Luzu tiene una mochila igual. Ah, bueno. No hagas publicidad de otros youtubers aquí, Diego. Haz un pito ahí, haz un pito. A ver, las impulsamos. ¿A dónde? Joder, al amarillo. Ah, esto, vale. Así menos mal que te lo señalan bien, ¿eh? ¿Listo? Sí, señora. Ahí vamos. 50 años de puro músculo, ¿eh? Cabrón. Sí, sí, le trata bien la vida. Ahí. Se cuida, ¿no? Se cuida mucho, míralo. A ver. ¿Por qué tienes que sujetar la puerta? ¿No puedes subir solo o qué? Ahora se pilla el meñique y grita. Oye, pero bueno, a veces vale. Muy importante. La munición escasea, yo disparando a botes de ketchup. Todo cuidado, que como te quedes sin munición te queda. Mira el pantanuco. Yo soy de los románticos. Vamos a buscar a Shrek. Ahí no me puedo meter, sí. Sí, claro que sí, ¿no? Vale. Mira las físicas del agua, mira cómo te manchas tu pie. ¿Se nota la remasterización? Seguimos aquí. Ya no tendremos más problemas de cortes.
Vale. ¿Por aquí? Está claro que no. Es el cabrón, pero no sabe saltar, ¿eh? No hay escalera. No, ya dan a entender que tienes que buscar una. Mírala. Ahí está. ¡Lo tengo! Bien, tráela aquí. Tutorial desbloqueado. Pulsa tal para verlo. Escaleras y tablones. Coloca escaleras contra las paredes. Muy bien. Y vamos a hacerlo así. Damas primero. ¿Dama? Madre, no hay ni un videojuego que salga una chica que no se diga esa frase. Las damas primero. Por aquí. ¿Me un charte? Sí, sí. Mira qué mesa de billar. Más ¿qué? Cuidada. ¿Qué? Sobre el bar en la que fuimos. ¿Te acuerdas? Sí. Me estoy comprando con las situaciones, Siri. ¿Qué me has llamado? Que no. ¿Qué no? ¿Qué dijiste? Gili. ¿Qué insulto es ese? Bueno. ¿Qué lo dicen? ¿Ahí he noviado mucho? No. Porque ese insulto no es tuyo, no es propio de ti. No es mi dirección. O sea, mira aquí. No. Para encender o apagar la linterna. Colgante de luciérnaga, a verlo. David Michael Vigil Ozil. Ah, no, vale, eso es un número. David Michael Vigil. Este es el logo. Desarrolladores del juego. Es el rollo de los luciérnagas. Vale. No busques más, no hay más. Ya como lo sabes, ¿eh? Hombre. Descarado, ¿no? A ver, Adri, por favor. Estoy tratando de entender que por ahí no. Por su bien. Espero que sí. Cuando recuperemos nuestra mercancía, todo será más. ¿Pero qué están buscando? Hablando de eso, ¿cuándo llegará? Al tío ese. Vamos a reunirnos con Bill el mes que viene. ¿Y cuál es la mercancía de la que hablan? Y mucha munición. Una paliza al tío que están buscando. Ay, ¿qué hay aquí? Estos son esporas. Ah, vale, los hongos. ¿Dónde coño sale todo esto? Estaba despejado. Sí, es lo que ni tú creas. Deben salir de alguna parte. Está aquí alerta. Para alternar entre agacharte y levantarte. Vale. ¿Viste el vídeo de Dross de la mina? Ahí está el culpable. Sonidos raros en una mina. Sí. Qué mal rollo, ¿eh? No hace mucho que murió. Será mejor que estés bien. ¿Qué le salen? ¿Setas? Sí, bueno, hongos, lo tienen así de toda la vida. Te suele salir a ti. ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. Qué torpe, ¿no? El techo se cae acá. Ten cuidado. Quiero encontrar a la chica esta. A Ellie. Dios, cuidado. Ayuda. Písale la cabeza, hombre. Se ha roto la máscara. Cállate. Tengo que esperarle de todas formas, porque para no hacerle sufrir. Ya. Bueno, si tú quieres, si no lo dejas y tirado. Si no, que sufra, ¿no? Sí, todo riesgo es pero aquí somos buena gente. A ver, quita, coño. Siempre estorbando la mujer. No puedes dispararle. Ya, imagino. Nada por aquí. Vamos a ver aquí. Hay algo, ¿eh? Algo hay por ahí, la verdad. Míralo. Bueno, para que yo lo escuche con atención. A ver, ya escucho. Más o menos las siluetas de los que hacen ruido. Vale, ya lo pillo. Llamar la atención. Oh, que te pillen. Este lo vas a... No, menos, pero mátalo con sigilos. Cuadrado para estrangular. Ahí está. Toma. Toma. El único fallo de esto... Uy, pollo. El único fallo de esto es que no puedes arrastrar los cuerpos mientras te estrangulas. Ah, no. Y después de muertos, con lo cual es una putada. Porque si los pillan, se vuelven más atentos. No sé por dónde te llevas la cuenta. ¿No? Que va despacio, coño, y con sin linterna. Joder, es que me digo una cosa. Es que no sé ni cómo se apaga la linterna, lo primero. R3. Toma. Es heavy, ¿no? Qué dolor de cuello. Puedes pasar sin que te vean, no me jodas, si pasas a toda velocidad y con la linterna apuntando. Bueno, pero yo agachado, ¿cómo que a toda velocidad?
Rápido, tienes que darle lentamente al coche. Ah, pues venga, vamos. Munición. Se agacha. Vale, exacto. Un poco inútil, no llega. Es bracicorto. ¿Existe eso o no? No, no creo. Bueno, sí, sí existirá, pero no en España. En otros hispanos. Los hispanos somos... Seguramente por Sudamérica, sí. Los de España somos superiores. Ligeramente. Métele pitos a esto, ¿eh? Por aquí ya no estuve, ¿no? No, menos. Vale. Seguramente por Sudamérica. Que me ve mucho latino, güey. Se van a desuscribir. Nah, no lo va a ver ni Dios esto, ¿eh? No lo vamos a ver ni nosotros. ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? ¿Y la intro? Pues oye. O sea, esto empezó así ya, ¿eh? Sí, no hubo intro ni nada. Ni habrá despedida tampoco. Otra, ¿eh? Por aquí. ¿De la rama? Atento a las físicas. No hay física. No hay, ¿no? No, por eso mismo lo decía. Vaya controlada, ¿no? Joder, tampoco es para tanto. Sí, bueno. Estoy de jugar al Spiderman, ya me espero de todo. Cualquier cosa. Por favor, vale. Madre, ¿qué hace? Estoy probando un poco los controles, que todavía no me hago a ellos. ¿Cómo me...? ¿Por qué va agachado? ¿Cómo lo quito? Sí, círculo. L1. Y son dos con... Uy. Venga, salta. Salta. No puede. Tiene 50 años, ¿cómo va a saltar? Joder, si un charter, si Nathan Drake lo hace. Pero tiene 40. Un charter lo hace perfectamente. Un charter, se llama así. Sí, lo creo que es cierto. Vale, ya lo pillo, tranquilo. Qué inútil. Ya, Estará muy fuerte, pero ágil no. No. Venga, más o menos. ¿Tú este qué te lo pasaste? ¿En Play 3 o en Play 4? Pesa un poco. Cuatro veces. Todos sus modos de dificultad, me lo pasé. Sí. Pero en realidad. O sea, que eres todo un profesional, ¿no? Sí, yo lo controlo. Tú controlas, tú entiendes, ¿no? Entiendo. Ahora sí, nunca me acuerdo de cómo subir después de esto. ¿Cómo subir? Pues por aquí. Ay, verdad. Es que no está tan claro, ¿eh? No lo dejan claro, ¿no? Un poco confuso este juego, ¿eh? Está chupado, tío. No, vamos, es más confuso el Uncharted, para mí, ¿eh? Sí. Que no te dice por dónde tienes que ir. Ni esto tampoco. Espera, me está rascando. Ahí. Asegurémonos de que no hay soldados por aquí. Despejado. Venga. ¿Pero qué haces? Estaba bailando un poco. Hay un mod para tirarse a baile. ¿Para? Para tirarse a baile. ¿Para tirársela? Sí, claro. ¿Cómo que para tirársela? Claro, un mod. No, lo que hay es un vídeo en Pornhub, que lo tengo yo visto ya. Cabrón, pero bueno, ¿cómo puedes? Que tiene 50 años. Pero a mí no, lo que me interesa es la niña, ¿no? Él. La niña. Estamos quedando de depravados, ¿eh? Adri, por favor, agáchate. ¿Cómo se agacha? No, uno. No, círculo, joder. ¿Entonces para qué coño me dices? No lo sabía, estaba probando. ¿Qué decías? Que había un mod a tirártela. ¿En medio del juego? Sí, cuando quieras. ¿Sí? Sí. No puedo ver. No hay, ¿no? No. Joder. ¿Cómo que joder? No tendríamos una pedofilia que nos cierran el canal. ¿Cómo que nos cierran? Es mío. Pero en lo que viene a ser billetes es mío. Te has apropiado de él con las bromas, ¿no? Claro. Dispara. Puedes hacerlo. No. Es una trampa, tienes que dispararle, si no la otra se queda sin brazo durante medio juego. No puedo. ¿Cómo va a pasar eso? A ver, ¿qué hago con el mando? Eso es para que la linterna no se apague. Ah, bueno, para recargarla, ¿no? Sí, bueno, vamos, que es una mierda de añadido, pero... ¿Todo bien? ¿Qué coño hacemos aquí parados, venga?
Mira los yonkis. ¿Qué tal? He oído que tienes mercancía. ¿Querrás ahora? No, oh, está bien. Tengo ahora. Cartilla. No, ¿vale? Hay pinta de drogadictos, ¿eh? Son drogadictos. Mira, Pablo, espera. Gírate, gírate. Este. Este es Pablo. Este es Pablo. No, no, el otro. Este. No, el otro. Adri. El primero. ¿El primero? Este, hombre. Este. No, joder, este. Eso parece un, parece tapón, el de joder, el de Jonah Jones. Demos gracias que no vea a Pablo esto, nos va a linchar. Ya es, tú no lo digas que ha subido nada. Lo siento, en menos de una hora estos perritos estaban colocados. Vuelve la semana que viene. ¿Cómo que estaban colocados? ¿A qué se refiere? Yo qué sé, ¿qué sabrás? No sé de yo de esto. Mira ese con un bate, pero ¿a quién quieres andar? El mercado pisano de los domingos. ¿A quién quieres pegar tú? Calvito. ¿Cuánto tiempo? Ya nunca vienes de visita. ¿Esta puta? ¿Quién coño es? ¿Por qué hablan con esas palabras, hombre? ¿Pero por qué todos van armados, tío? ¿Eso se parece al mercado de los domingos, este que ponen ahí arriba? ¿Eso es contigo? No. Mercadillos, a ver, de ojita, los que ponen. Todos llevan una palanca o un bate de béisbol. No sé cómo me tengo que tomar esto. Mira, peleas callejeras. Estamos en el barrio malo, ¿eh? Estamos en la luz. Estamos en la puta luz. No veo nada. A ver. Este tío... ¿Quién es? Malote que había ahí. ¿Malote? Sí. Aquí nada, ¿no? ¿Por qué? Ah, mira, ahora corre un poco. Mira, me estira un poco, por aquí hay cosas interesantes. Por ahí no. ¿Por aquí? Sí, bueno, por esta zona, sí. ¿Tú sí te lo sabes? Dale. Vamos a verla. Es que no era. Fuck this. No es interesante, quítalo. ¿Por qué no me traduce el fuck this? Lee. Ahora. Uf. Mucho que leer, ¿eh? ¿Lo leo? No. Resúmemelo. Sí. Tú vete a ese cartel que hay pegado. ¿Dónde? Ahí. Este es interesante. Vamos a verlo. No, mira, tampoco. Ah, mira quién es. Esta es la chavalina esta negra, ¿no? Sí, la líder de los opciones. Pero es una niña. Adri, tiene 20 y pico años, 30 y muchos. Pues yo he visto un vídeo en el que tiene una polla gigante. Sí. Y le da pollazos a Eli, ¿lo viste? ¿No? Ya te pasaré el link. Chicos, tenéis el link abajo en la descripción del vídeo. Promocionando bien el porno porque tú volvió al muelle. Ahora está ahí. A ver, ¿qué quieres? Este? Puedes avanzar con la otra. Mira, ahí está el símbolo de los bichos estos. Se supone que esa es mi novia, ¿no? Solo una amiga. Amiga. Símbolos de luciérnagas. Busca la luz. ¿Ves? Es que estamos en la luz, ya te lo decía yo. Ya. A ver, ¿qué estáis tramando, morenos? Dejadnos pasar. Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os larguéis de aquí. No venimos a por vosotros, sino a por Robert. No os interesa esto. Yo creo que tiene más cojones la tía que... Sí, el otro está cojonado. Que yo, pone cara así de rudo, pero está cojonado. Cuando le digan algo, lo sé, se largas ahora mismo. Se va a llorar, Joel. ¡Estás cubierto! Listo. A ver, si sabe disparar un arma este tío. Dales duro. Adri, vete cubriéndote. Esto no es un juego de... No recargues que disparo. Vale, ya entiendo, es mala lista, ¿no? Si me dan... Me dan. Y te quitan mucha vida, ¿eh? Si tienes tres tiros, estás muerto. Y no se recuperan. ¡Joder! Y no se recuperan los que están. Venga, que asome. Pero bueno, pero si le dan la cabeza antes y vuelve a salir. Sí, bueno, errores de... Que salga, otra vez. Y no vuelve. Ahí. Bueno, pues... No, aguantan mucho esos tíos, ¿eh? Hombre, no te digo. Ya te digo yo que va a ser difícil de aquí a allá,
Se pone el vendaje. ¿De dónde coño sabes? Creo que sabes, pero no tiene idea, ¿eh? Otra cosa no, pero Robert sabe. Mira que circular, ¿eh? Una esfera perfecta. Ya, esto está muy mal hecho, ¿eh? Fireflies serán luciérnagas. Creen los luciérnagas. Recuerda quiénes fuimos o algo así, ¿no? Sí. O quiénes somos, perdón. No, where es fuimos. No, joder. Seremos. No, fuimos. Somos unos inútiles, ¿eh? Sí, bueno, pero somos españoles. Who will... ¿Quién nos... ¿Quién vendrá? ¿Quién será el siguiente? No sé. Es lo que yo interpreto ahí. Oye, yo no digo nada, pero... O sea, eso lo saltamos todos. No hace falta hacer aquí la el espectáculo, ¿eh? Ya. Dame la mano. La gacha. Sí, la verdad que esto lo salta cualquiera, ¿eh? Haz ahí un poco el amago y ya está arriba. Encima el tío que salta. La tía todavía, pero el tío que salta. Vamos a ver. ¿Qué, Diego? ¿No te recuerda a alguien? Por aquí, Joel. ¿Pero por qué voy con la linterna encendida? También, gastando batería. Recargarla. Ya la recargué. Tienes tus balas y tienes cinco. Más hombres de Robert. Ah, ¿cómo se recarga? Los hombres han muerto intentando. ¿Cuadrado? Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca. En el juego, no en todos, ¿eh? La mayoría. En un charter, no. No teníamos. Dispersémonos y asegurémonos. El sigilo te permite acabar con tus enemigos sin usar munición. Vale. Cuadrado. Cuadrado no, cuadrado pega. ¿Cómo es? No me acuerdo, R1 creo. L1 no, L2 no. R1 no. Círculo. R1 no. R1 no. Que no recarga con ningún botón, Diego. Sí, a ver, dale a X pues. X nada. Dale a R2 entonces. Ah, mira. Ahí sí. Adri, pero ¿dónde vas? ¿Pero comprobar el perímetro? ¿No es por ahí? Sí, pero comprobar el perímetro, a ver si va a haber más. ¿Qué perímetro, hombre? Si están muertos todos. ¿No ves? Si lo pillan, yo te digo ya que las armas no es muy útil, ¿eh? No es tan fácil como me pienso, ¿no? Un armado seguido. ¿Pero qué? Estaba en la calle Jordan. L1. ¿Qué coño dices, Diego? No me acuerdo. R1, pues. Ahí, eso. Sí. Los pusieron en fila contra la pared. ¡Esperamos el enfermo! Toma sigilo. Ven aquí. Toma sigilo. Ya que hostias da, ¿eh? ¡Caranchoa, hoy! Que no, que voy. Que no me da. Que no. Puto Joel, no aguanta ni 6 tiros. ¿Eh? Oye, normal. Sí, la verdad que... Es que claro, yo vengo de Nathan Drake. Sí, es que yo... Y me ponen esto, y claro. Es un cambio de realismo brutal. Rápido, antes de que vaya a hablar con el otro. Quería decirte, es que no ves, no puedo. Jordan, aparecieron no te levantes. Con un grupo de unos 5 civiles. ¿Cómo era? R1. Vale. No sé por qué tengo la sensación de que nos va a costar, de que me va a costar pasarme esto. El juego en general. Pero eso no es sigilo. ¿No fue eso sigilo? Ah, vale. Míralo. ¿Pero de qué te escondes? ¿De qué? Vaya. No doy una, ¿eh? Pero cúbrete mientras te cargas. ¿Pero cómo me cubro? Hombre, así. Ahí está. Que vuelva a asomar. ¿Qué está pasando aquí? Pero que le están pegando a mi moza.
Venga, pégala, pégala, qué puta. ¡Ay! Pero a mí no, joder. Pero pégale, joder, que si te vas a hacer malas, no, tienes algo. Esto por la puta de mi novia. Ahí está. Recarga. Registremos la zona. Que no sé. A ver, ah, vale, ahí. Requiere llave. Busca, busca. Pues nada, mira, ahí está la llave. Claro, y en botella. A ver, me están poniendo un poco chungo esto, ¿eh? ¿Cómo que está ahí la llave? Se bugueó. Sí, se bugueó. Mira, mira, la cogí. Está bugueado, ¿eh? Porque tendría que estar fuera. ¿Tú ponías Artplay y finalizará en 5 minutos? Sí, pero nada. Vamos allá. Investiga otras estrategias de supervivencia. Hemos asegurado las cajas. ¿Cómo? Ah, mira, botellas, ¿no? Ah, esto es para, vale, para distraer. No puedo matar con esto, ¿no? Y Robert, ¿quién se queda esta noche? El tío está demasiado paranoico como para estar. Pero hazlo con un poco de estrategia, ¿no? Porque si lo lanzas ahí... No, mira, la estrategia es simple. ¿Qué cojones crees que haces? ¡Suéltalo! Perdóname la cabeza de la final. Te puedes tampoco apuntar, pero ya no. Ya, te puedo con... Duro el chaval. Hombre, normal, es un ser humano. Joder. Está cargando. No me presiones tú, Diego. Yo me iré adaptando como pueda. Y es humano. Pero con cuidado. Sí, mira. Vas corriendo como si esto fuese... ¿Quién hay ahí? Venga, van, toma. Está guay el juego este para matar, ¿eh? Está bien hecho. Este juego es de los mismos de Uncharted, ¿sí? Sí. Sí. Ah, vale, ya me parece a mí. Poco aquí el... ¡Tengo! ¡Pero cúbrete mientras! ¿Te curas, tú, jefe? Pero que no hay nadie, joder. Podríamos haber traído más gente. No me sé. Esto está, es fácil, hombre, de momento. Sí, tiene. Pero si gastas balas, luego no tienes. A ver, que hay aquí un botiquín. Vamos, los muelles están por ahí. Una botella. 3 minutos para que se detenga. Un cuchillín. Una daga india. Estos son los... Estos guárdanos, no los uses. ¿Que los guarde? Sí, estos no los uses todavía. Vale. Espérate, vale. ¿Ahora por dónde? Vale, vale, ya lo vi. Lo ponían de amarillo para que pasara por un aire, ¿eh? Espera, ¿aquí hay un botiquín? No, ah, vale, es un reloj. Vi verde y ya dije botiquín. Pero esos son blancos. Pero aquí ya estuve, ¿no? Sí, pero tienes que ir por ahí. ¿Por aquí? Malo. ¿Qué? ¿Es muy malo? ¿Sabes por dónde ir o no? No. Por ahí ya se os ha seguido. A ver, coño, me has dicho que es por aquí. No, no me hagas caso, no me acuerdo. ¿Por aquí? Puede ser. No, es que aquí ya he estado. Sí, pero tienes que buscar la salida. ¿La salida? ¿Qué salida, hombre? ¿Por? Diego, me estoy estresando, ¿eh? Pero... ¡Ayúdame! ¡Ahora mando! No. Eso es por ese escalón. Sí. ¿Por aquí entré? Sí, simplemente por ahí. Por ahí abajo. ¿Por ahí abajo? Salta. ¿Me estás tomando el pelo, no? A ver. Mira, por ahí no se está. Pues por abajo, entonces. No, por arriba. Mira, aquí está la chica, joder. A pasártelo 4 veces no te enteras de nada, ¿eh? Bueno, por ahí. ¿Qué estás tirando ya? No, la botella de... La botella de... No, bueno. Voy a continuar. ¡Un minuto! No, pues recárgame que aquí no puedes parar. Ahí está. ¿Lo dejaremos aquí? Sí, bueno. ¿Esto es un punto de control? Sí. Vale. Acabemos con esto. ¿Qué hace, hombre? Que quiero parar ya. Ah, vale.
Mira qué bonita las vistas aquí al mar. No tiro. Vale. Pues pararemos aquí, ¿no? Sí. Que es la hora de comer ya. Pues un placer este primer episodio. Ay, déjame estirarme. Ay. Vale, guardar partidina. Sí. Ya está.